John Lord Merrill, el gran detective, se levantó majestuosamente. Su ancha cara de Papá Noel resplandecía con malicioso júbilo. Lentamente sacudió las migajas del pastel que habían quedado en los pliegues de su chaleco. La policía puede estar desconcertada, inspector, recalcó, pero Merrill no lo está. Hace 30 años, el asesino Dr. Grayson era una relevante figura de los ballets rusos, bailando bajo el nombre de Alex Grayzinski. Y aunque los años habían alterado algo su aspecto, aún conservaba su notable agilidad. Llevó el cuerpo hasta el centro de la pista, caminando sobre las puntas de los pies a lo largo de la blanca cinta que delimita los bordes de la misma, y desde allí lo lanzó con fuerza al interior, muy cerca de la red donde fue encontrado. Entonces, ejecutando limpiamente un paso de baile, dio la vuelta y regresó por donde vino sin dejar la menor huella. Por eso no se halló huella alguna. Esa es, inspector, la solución de Merrill. ¡Hola! ¿Está usted ahí? Señor White. Señor White. ¿Quién es? Soy yo, Milo Tindall. Creo que me esperaba usted. Sí, le agradezco que haya venido. ¿Por qué no viene aquí? Pues, eso es exactamente lo que estoy intentando hace bastante rato. Bien, aquí estoy. ¿Y
Este es mi santuario secreto al aire libre que yo mismo diseñé. Me proporciona ese obligado aislamiento que todo escritor necesita. La verdad, no es empresa fácil llegar hasta usted. Cierto. Así es que usted es Milo Tyndale. Yo soy Andrew Wyke. Bienvenido a Globe Manor. Gracias. He encontrado su nota al llegar de Londres esta tarde. Estupendo. Yo esperaba que pasaría aquí este fin de semana y por eso hoy a primera hora la dejé en el buzón. Bien, ¿qué le apetece beber? Vodka con tónica, por favor. No faltaría más. ¿Qué tal se encuentra usted en Laundry Cottage? Muy bien, gracias. Pasa aquí los fines de semana, ¿no? Sí, los fines de semana. Vodka, me temo que no tengo por aquí. ¿Quiere...? Sí, sí, ginebra. Bien. Sí, Laundry Cottage es un lugar encantador, ideal para relajarse de muchas maneras. Desgraciadamente, yo no tengo tiempo para hacerlo de ninguna. Ahora, precisamente, acabo de dictar el desenlace de mi nuevo libro, Muerte por doble culpa. Y debo decir que ha resultado de lo más satisfactorio. Veamos. Tónica, tónica, tónica. Oh. Cerveza. Parece que tampoco hay tónica. ¡Qué desastre! ¿Quiere que vayamos adentro? Como usted quiera. Bien. Dígame, ¿está de acuerdo en que la novela policíaca es la recreación habitual de las mentes nobles? No, no estoy muy al corriente sobre mentes nobles. ¿Se supone que sí? Oh, no es más que una cita de Philip Guedada, un biógrafo de los años 30. Ah, la época dorada, cuando todos los ministros tenían a mano un libro de terror y todos los detectives recibieron títulos. Una época anterior a la suya. Solo un poco. Permítame llevarlo. Oh, gracias. Muchas gracias. Muy amable. ¿Sabe que aún hoy en día sigo centrando la acción de mis novelas en la aristocracia? ¿Y que la mayoría de la gente del pueblo parece disfrutar con ello a despecho de nuestra alta sociedad? Supongo que muchas de sus obras las pasarán por televisión. Oh, no, ni hablar. Jamás lo permitiría. Ese... por aquí. Ese no es mi medio. No, la televisión no está en mi línea de trabajo. Lo mío es realidad policíaca, no ficción policíaca. O sea, ¿que no es recreación para mentes nobles? Usted lo ha dicho, mi querido Milo, si puedo llamarle así. Claro que puede. Estos días vamos a llamarnos por nuestros nombres, Andrew. Claro que lo haremos. Usted y yo necesitamos ser amigos, ¿no cree? ¿Prefiere su bebida con hielo? ¿Con hielo? Sí, por favor. ¿Qué hace este muñeco? Es un viejo lobo de mar, el marinero jovial. Él y yo nos entendemos muy bien, ¿sabe? Yo le cuento chistes y él me los ríe. Venga, amigo mío, metas este brebaje entre pecho y espalda. No se ha reído. No le ha hecho gracia. Creí que intentaba ser gracioso. Él sabe bien cuándo lo soy. Entiendo. A su salud. A la suya. ¿Y esto qué es? Ese es un antiquísimo y complicadísimo juego de intensa concentración llamado Senat. He estado estudiándolo durante meses y sigo siendo un principiante. ¿Sería capaz de mover una pieza? A mí me costó lo mío hacer el primer movimiento. La segunda pieza a su derecha, la cuarta casilla del centro. Bien. Tengo entendido que quiere casarse con mi mujer. Disculpe que toque ese tema, pero como Marguerite estará unos días en el norte visitando a unos parientes, he creído que este era el momento indicado para que usted y yo hablemos del asunto. Usted dirá. Bien. ¿Es eso cierto? Sí. Con su permiso, por supuesto. ¿Por qué no? Usted parece un hombre con personalidad, buen conversador, impecable en su modo de vestir, de acuerdo con la moda. Estoy seguro de que no se molestará si le pregunto sobre su pasado. Sobre sus padres, para empezar. Mi madre nació en Hereford, hija de granjeros. Mi padre es un italiano que vino aquí desde Génova en los años 30. ¿En los años 30? ¿Judío? No, católico. Muy devoto. Yo, por mi parte, no tengo nada de religioso. Vamos, no tiene usted que excusarse conmigo. Aquí todos somos liberales.
No tengo prejuicios contra los católicos, ni incluso contra los falsos católicos. Algunos de mis mejores amigos son falsos católicos. Pero hablemos de su padre. ¿Se apellida también Tyndall? No, su apellido era Tindolini. Pero con un apellido así le habrían tomado por un vendedor de helados, ¿comprende? Él era relojero y quería que nos convirtiéramos en ingleses, por eso se lo cambió. ¿Convertirse en ingleses? ¿Y ha sido un hombre con suerte? No, no, la verdad es que no. En aquellos tiempos era imposible salir adelante arreglando relojes. Acabó por arruinarse. Yo sabía que terminaría así. Eso supondría una carga para usted. Sí, sí, ciertamente lo fue. No quiso volver a Italia, claro. Sigue en el Soho creyendo que aquellos fueron unos buenos años. ¿Y usted a qué se dedica? ¿No lo sabe? Tengo un salón de peluquería en South Kensington, casa Tindolini. Oh, ¿y le parece adecuado ese nombre? ¿No lo toma la gente por una tienda de helados? No, a las chicas, a las señoras les gusta al parecer ese toque continental. ¿Las inglesas se sienten a gusto allí? Sí, bueno, no es muy chic, ¿sabe? Pero hemos logrado crear una atmósfera basada en el símbolo del Latin Lover. En nuestro salón de Brighton eso lo acentuamos mucho más. La gente del sur es menos sofisticada. En Londres, la mitad de nuestras clientas tienen su... Latin Lover. ¿Y usted dónde vive? ¿Encima, detrás o debajo de su establecimiento? Alquilé una casa nueva en los alrededores. Es bonita y confortable. Puro estilo georgiano. De Génova al georgiano en una sola generación, ¿eh? No está mal. Pero dudo de que una joya arquitectónica del siglo XVIII en South Kensington encandile a Marguerite tanto como a usted. Le encantan las casas antiguas. Está impaciente por vivir allí. Creí que ya viví allí, al menos un par de veces por semana. ¿Estoy equivocado? ¿El motivo de que alquilara usted esa casa no fue el de asegurar esos encuentros bisemanales con ella? ¿Es de eso de lo que quiere usted que hablemos? Hablemos del pecado, pero no del pecador, ¿eh? Si me diera por decir que mi mujer tiene la conversación de una criatura y hace el amor con la misma alegría que una ostra, lo diría. Y para decirlo no necesitaría pedirle permiso a su amante. Gracias por la bebida. Oh, vamos, usted se ha educado en Inglaterra y como sabe eso no le permite ser grosero. Usted lo está haciendo con una mujer a la que quiero. Nada de eso, estaba recordando a mi mujer. Que viene a ser lo mismo. Usted no la conoce como yo. Le apuesto a que dentro de un año será usted quien se muestre grosero con Marguerite. Y yo, por el contrario, habré olvidado lo insoportablemente aburrida, apagada de sí misma, derrochadora y grotesca comediante como es en realidad. ¿Podrá usted mantenerla si la aparta de mi lado? ¿Mantenerla? Proporcionarle el tren de vida del que no gozaba antes de conocerme y del que goza ahora. Bueno, yo no soy millonario, pero tampoco soy un muerto de hambre. El Salón de Londres marcha muy bien. Con el de Brighton, ni gano ni pierdo. Y el próximo año... ¿El próximo año alguna vez? Nunca. La verdad es que ahora mismo está usted sin blanca. Saldremos adelante. Con salir adelante no le bastará. Una vez se haya casado con Marguerite, querrá una villa en la Riviera, un coche de lujo, un par de amiguitas... ¿Por qué? ¿Porque usted ha necesitado todo eso? No, solo esta oscura mansión, el coche más lento de Wilshire y una... Una sola amiguita. Taya, la joven finlandesa que dirige la sauna de Salisbury. Ah, sabe lo de Taya, ¿eh? Entre Marguerite y yo no existen secretos. Ni los míos, por lo que veo. Taya es una diosa de Carelia. Sus dorados cabellos huelen a pino y sus ojos color cobalto poseen el secreto de los lagos de Finlandia. Tenía entendido que es una rubia corriente con el mismo sex appeal que un jeep de segunda mano. Nada de eso, amigo mío, créame. Taya es un encanto de mujer que me va como anillo al dedo. Siempre, siempre está en forma. Lo mejor de esa muchacha es su excelente forma física. Ya, y supongo que a estas alturas estará usted más concentrado en los sprints que en las largas distancias, ¿no? Nada de eso, amigo. Estoy en perfectas condiciones. Puedo batir récords en cualquier distancia. Roja. Bueno. Como dicen en los Juegos Olímpicos, lo importante no es vencer, sino participar. ¿Piensa casarse con ella? No, 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 no. Solo quiero vivir con ella. ¿Y qué le detiene?
Principalmente esa agencia de detectives a la que han acudido usted y Marguerite para contratar sus servicios. No, no crea que soy tan inocente. Un par de esos abuesos no han cesado de merodear por la casa de Talla la semana pasada. Eso no es más que una póliza de seguro, por si cambia de opinión en lo referente al divorcio. ¿Por qué cree que he dejado de vigilarles a ustedes? No lo sé. ¿Temía descubrir algo inesperado o llegó a pensar que eso no era posible? No sea cínico, amigo mío. Sé que no sería difícil encontrarles a usted y a Marguerite en situación comprometida, pero ¿por qué de pagar para que me confirmen lo que ya sé hace meses? Negra. Pues si lo sabe, ¿por qué no actúa usted? Porque lo que me preocupa no es eso, no lo comprende. Lo que yo quiero es perder de vista a mi mujer para siempre. El problema no reside en esas dos veces por semana a que está acostumbrado Tito Livi. Buena jugada. Sí, no ha estado mal, Amarilla. Usted no la conoce tan bien como yo. Cree que sí, pero no. Si usted le falla, por ejemplo, si le cancela su cuenta en Harrods o le suprime su invierno en Jamaica, ella volverá corriendo a mí, maullando por dinero. Y a una esposa, culpable o no, se la debe ayudar por cuestión de ética. Verde. El dinero no lo es todo. Además, si se acostumbró al lujo, ¿quién es el culpable? No lo habría si usted pudiera proporcionárselo, pero ¿puede? La situación de usted no es fácil, Marrón. ¿Ha advertido en ella algún indicio de enmienda en estos tres últimos e idílicos meses? Azul. ¿Cuándo ha desdeñado, por ejemplo, un buen coñac francés a cambio del, no se ofenda, por favor, del persuasivo encanto de un vinillo italiano? Negra. No, no bromeo. ¿Cuánto le está costando esta amistad bisemanal? ¿Y a su anciano padre que vive en el Soho, cuándo le envió dinero por última vez? Ya hemos hablado acerca del dinero. Siempre le digo que gastamos demasiado. ¿Y ella qué le contesta? Nada. Una encantadora sonrisa. Un coquetón movimiento de cabeza. Algo parecido. Pues para resolver ese problema es por lo que le he invitado a venir aquí. Ahora, como suele decirse, hay que desenredar la madeja. ¿Desenredar? ¿Qué hace con ese taco en la mano? Estaba esperando a que fallara usted. Inocente muchacho. Érase una vez, mi querido Milo, un inglés llamado Andrew White, al que, como a la mayoría de sus compatriotas, los impuestos le traían a maltraer. Para evitar su hundimiento total, le recomendaron que invirtiera una considerable parte de su capital, cerca de 250.000 libras, en joyas. Su esposa, por supuesto, se alegró. Marguerite nunca me ha dicho que usted le regalara joyas. Oh, no. Lo he hecho porque son mías, como ella muy bien sabe. Aunque bien podía haberlas lucido ella en vez de tenerlas guardadas. Al fin y al cabo, están aseguradas. Ya entiendo a lo que llama desenredar la madeja. Me alegro que haya adivinado que lo que quiero es que robe esas joyas. Una proposición. Esta es la ocasión. Con Marguerite fuera, la oportunidad es inmejorable. ¿Y la servidumbre? Al señor y a la señora Hawkins les he concedido 48 horas de permiso. No volverán hasta el domingo por la noche. La casa está vacía. A su salud. Bien. ¿Qué me dice usted? Que eso me suena a delito criminal. Por supuesto que lo es. En Inglaterra toda inversión de ese tipo es un delito criminal en estos días. Y como las joyas no están en un banco, las tengo escondidas en un lugar seguro e ingenioso, aquí, en el estudio. ¿A usted dónde se le ocurriría buscarlas? Tiene un gran parecido, ¿verdad? Claro que de eso hace 17, no, 18 años. No creo que las haya escondido detrás del cuadro. Eso se ha visto ya en demasiadas películas. Bien observado. ¿Dónde entonces? ¿Dónde cree que pueden estar?
Esas son habilidades que se adquieren en ciertos bares públicos en nuestro país. Pero, ¿qué le hizo pensar que...? Usted y sus juegos. Ese es el único juego que hay en esta habitación. Muy listo. Pues sí, ahí están las joyas. No tiene más que robarlas, venderlas en el extranjero y luego vivir felizmente con Marguerite. Y yo no tengo más que reclamar mi seguro y luego vivir felizmente con Taya. De modo que eso es lo que me propone. ¿Un plan canallesco para defraudar a una compañía de seguros? Lamento que lo califique de canallesco. Yo lo veo de lo más claro y sencillo. Escuche, supongamos que hago lo que dice y arramblo, robo las joyas. Si las vendo bajo mi propio nombre, me detendrán en cuanto usted denuncie la desaparición. Si las vendo a un perista, suponiendo que encuentre alguno, me estafará y me quedaré con una mínima parte de su valor. Con los peristas que yo conozco, no. ¿Qué peristas conoce usted? Los mejores de Europa, prudentes y generosos. Los conocí cuando estaba escribiendo La estela mortal del diamante Bruce. ¿Lo ha leído usted? No. Lástima. Es una obra maestra. De todos modos, y en nombre de usted, ya me he puesto en contacto con cierto caballero de Ámsterdam. Le tratará muy bien. No conseguirá el valor total de las joyas, por supuesto, pero sí las dos terceras partes. Unas 170.000 libras. Y las cobrará al contado. 170.000 del ala. Al contado. ¿Y por qué ese tipo paga tanto? Porque hace lo que no hace ningún perista. Verifica el valor de las joyas. Por lo tanto, además de robar las joyas, también tendrá usted que proveerse de unos recibos falsificados. Yo me encargo de eso. Bien. Y entonces, ¿qué es lo que descubre mi compañía de seguros cuando entra en acción y se pone a buscar sospechosos? Descubre que alguien, suplantando a Andrew Wyke, vendió las joyas por la cantidad de 170.000 libras al contado. ¿Qué es lo que ellos tendrán que pagarme a mí? También al contado. Piénselo, tómese el tiempo necesario. Escuche, sé que le parecerá estúpido, pero ¿ha tenido ya alguna experiencia? Me refiero a si ha cometido ya antes algún otro delito. Señor John Lord Merrivew lo habría pasado muy mal si yo no hubiese ideado crímenes para que él lo resolviera. ¿Señor John Lord qué? ¿Está bromeando? ¿Por qué dice eso? ¿No sabe quién es Señor John Lord Merrivew? Incluso Marguerite, cuando la conocí, sabía de él y lo adoraba. Es mi detective, conocido por millones de seres de todo el mundo y con un olfato superior a cualquier policía para descubrir al culpable. Oh, ya. La policía queda siempre muy mal en las novelas que usted escribe, ¿verdad? Nunca resuelve nada. Es siempre el sabueso amateur el que lo averigua todo. Pero eso es ficción policíaca. Y esto es un hecho, una realidad. Conozco bien la diferencia, mi querido Milo. Pero también conozco mi muy considerable capacidad. Ahora bien, si usted duda de ella, no confía en mí. No estoy muy seguro, la verdad. Y por eso es difícil tomar una decisión. Nada de difícil, sumamente sencillo. Usted tiene una mujer cara y no tiene dinero. Ya. Pero ¿por qué no roba usted esas malditas joyas y me las entrega a mí? Es obvio que yo no puedo. El robo tiene que parecer real. Esta casa tiene que ser asaltada realmente. ¿Y por qué el asalto no lo hace usted? Yo carezco de la agilidad necesaria para una cosa así. Vamos, vamos, muchacho, no te pongas pesado. Deja que yo lleve esto a mi modo, ¿eh? El crimen es mi especialidad y este golpe lo he preparado hasta el último detalle. De modo que 170.000 libras. Al contado. Libres de impuestos. En las peluquerías Tindolini se tendrían que hacer muchas permanentes para conseguir esa cantidad. Está bien, lo haré. ¿Por dónde quiere que empiece? Oh, no, no tan rápido. Tiene que disfrazarse primero. ¿Eh? ¿Por qué? Suponga que alguien le vio entrar aquí. ¿Aquí? ¿Que alguien me vio entrar aquí? Si yo no encontraría este lugar ni con la ayuda de un plano. Nunca se sabe. Una pareja retozona, un pastor de ovejas. Por otra parte, no olvide las pistas que hemos de dejar para la policía y la compañía de seguros. No nos convienen sus huellas en los parterres
o un botón de su chaqueta en un saliente de la ventana. No, 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 no. Tiene usted que disfrazarse. De acuerdo. ¿Cómo? Por favor, sígame, hijo número uno. Usted sabe, mi querido Milo, que en los buenos tiempos, antes de la televisión, naturalmente, la gente era capaz de sacarle jugo a la vida. Se divertían unos con otros una y otra vez. No, 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 se sentaban a mirar. Por eso en esta casa no había un fin de semana sin sus tesoros escondidos, charadas y juegos de una variedad infinita. Juegos en los que los invitados, para no ser reconocidos, se maquillaban y se disfrazaban. Margaret ya se lo habrá contado. Jamás me ha hablado de ello. Bueno, de eso hace ya algún tiempo. ¡Ajá! Son pasajes de algunos libros míos amablemente recreados por un artista ávido. El barbero necrófilo de El puente de los ahogados, el idiota envenenador de pasteles de Simon y compañía, asesinos. ¡Oh, y ahí está mi favorito! Este es realmente ingenioso, mire. Andrew, ¿eh? Habíamos venido a buscar un disfraz. Cierto, querido amigo, cierto. Aquí lo tenemos, el viejo cesto de los disfraces. Nuestros viejos tesoros escondidos. A ver qué hay aquí. ¡Ajá! Todo esto puede servirle. Un antifaz negro, una tosca gorra negra, un jersey a rayas y el maletín para el botín. ¿Y por qué no un letrero luminoso que diga ladrón? Creo que tiene razón. ¡Ah! Uno de mis favoritos, el monje desvarijador. El hermano Dedos Largos. Quizá nunca se sepa quién fue la encapuchada figura que apareció en los jardines de Manor House la noche del horrible crimen. Si alguien pudiera identificarla, sería aquel que aún hoy dice oír los gritos de agonía de la víctima a través del hueco de la chimenea. Por lo que más quiera, Andrew, deje de hacer el payaso. ¿No tiene simplemente unas zapatillas viejas, un impermeable y una media para cubrirme la cabeza? Unas zapatillas viejas y una media. ¿Dónde está su sentido del estilo? Hay que darle a nuestro delito el sabor de los años 30. Un pequeño toque aristocrático. ¿No siente la necesidad de darle al que va a ser su gran enemigo, el inspector Flodders, con la Yar una provechosa lección? ¡Oh! ¡Oh, monsieur Beaucaire! Milo, esto es lo suyo. Una elegante peluca, un lunar artificial y todo el rapé que desee. ¡Qué maravilla! Mire, ¿cómo me sienta este vestido de mujer? Bésame, loco. No me hagas sufrir más, querido. Si has de hacerlo, hazlo de una vez. Entro. ¡Dios santo! ¿Qué es esto? De modo que estabas ahí, tía Mota. ¡Ah, pícara! ¿Qué? ¿Nos decidimos por ese vestido? No, no me gusta. Ah, sí que le cuesta decidirse. Pues ya nos queda muy poco que elegir. Va a tener que disfrazarse de Joey. ¿Joey? Se refiere a un payaso. ¿No le parece estar viendo ya la pista del circo, el oropel, el colorido, las luces, los elefantes, el alambre, el clamor del público? ¡Eh, Ana Milo, la delicia de los niños! Este sí me gusta. ¡Quítese la chaqueta! ¿Y la camisa y los pantalones? ¿Por qué? La policía no debe encontrar una sola fibra de su elegante indumentaria. No puede imaginarse lo hábiles que son en sus laboratorios. No debemos correr riesgo alguno. Eso es, en paños menores. No sea civil. ¡Oh! Las personas cuidadosas tienen un hábito que las distingue. Doblan sus pantalones por la noche, ¿eh? 170.000 libras esterlinas, libres de impuestos y al contado. ¡Eco, Milo! ¡Sí, los zapatones! ¿Sabe que siempre deseé un par así? ¿Sí? Sí, desde la primera vez que mi padre me llevó de niño a un circo. Ya. Y pude dedicarme al mundo del espectáculo. Le advierto que muchos de mis amigos lo hicieron. Y triunfaron, dedicándose al baile, sobre todo. ¡Al baile! Bueno, lo que perdieron las variedades lo ganó la peluquería. ¡Ya! Hablando de ganar, ¿estamos listos? ¡Sí! Señoras y caballeros, tomen asiento. Van a presenciar la gran parada. ¡Ah!
Les presento a Tindolini, el favorito de los niños, más loco que Kelly, más grande que Groff. Señoras y caballeros, en el centro de la pista, el rey de los clones, Milo, el más divertido de los payasos. ¿Me encuentra gracioso? Es que lo está. Bueno, basta. Aquí tiene el cortavidrios que deberá emplear. Un poco de masilla para fijar el cristal que corte y no haga ruido al caer al suelo, despertando al feroz Doberman que usted teme que le aceche en el interior, y un estetoscopio. ¿Un estetoscopio? Para abrir la caja fuerte. La teoría es que usted intenta descubrir la combinación de la caja, le falla y entonces recurre a la dinamita. ¿Dinamita? ¿Para qué? Para abrir la caja con su explosión, pero eso déjelo en mis manos. ¿Qué me dice de un toque original? Por ejemplo, un mechón de la peluca que quedase adherido a uno de los trozos de cristal. ¿Por qué no anunciarlo a toda página en el Times y venderle entradas a la policía para que vengan a verlo? Un mechón de la peluca. Trataba de facilitarle las cosas al inspector Plodder, pero si no le gusta la idea... Ese Plodder no será tan zoquete como los inspectores que describe usted en sus novelas. Seguro que tendré que vérmelas con un tipo de esos que conocen su oficio y no pierden detalle. ¿Puede usted apostar a que será así? Y no puedo dar un paso con estos malditos zapatones. ¡Son ridículos! Antes le gustaban. Siga con ellos. ¡Ah! ¿Se imagina usted los titulares? La policía desconcertada. ¿Dónde dará su próximo golpe, zapatones? En mi trasero. Ahí lo dará, en el mío. Estos zapatos le confirmarán a la policía que se trata de un auténtico profesional, que sabiendo que sus huellas podían quedar impresas en el parterre, optó por disfrazarse. Y ahora adelante, ¿lo tiene todo? El cortavidrios, la masilla... Sí. ¿Y el estetoscopio? Lo tengo todo. Oh, Milo, está usted maravilloso. Es usted el perfecto clon. Gracias. Muy gracioso. Ahora venga conmigo y preste mucha atención, Dé la vuelta a la casa por su izquierda y cruce el césped en diagonal. Al fondo encontrará un cobertizo y en él una escalera. Tráigala aquí y apóyela contra el ventanal del salón principal para poder romperlo cuando llegue arriba de todo. ¿Entendido? ¿Arriba de todo? Y supongo que usted no vendrá a sujetarme la escalera, ¿verdad? Claro que no. No quiero dejar mis huellas por todo el parterre. Tengo miedo a las alturas. No mire hacia abajo. Concentre su atención en los fajos de billetes. Piense en las 170.000 libras al contado y libres de impuestos. Buena suerte, Sofía. No olvide los guantes. Lo que hay que hacer para ganarse la vida. Thank you.
¿Has oído un ruido, gatito? ¿Qué podría ser? ¿Pasos en el jardín? No, 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 no. Debo de estar equivocada. ¿Otra vez? Diría que hay alguien merodeando por ahí fuera. Sí, sí, no cabe duda. Dejémonos de imaginaciones. ¿Quién iba a molestar a una pobre vieja solterona como yo? La puerta principal está cerrada y las ventanas son demasiado altas. Es imposible que nadie entre en nuestro seguro hogar. ¡Por Dios, Milo! ¡Ni en el día de hicieron tanto ruido! Saltó el maldito cristal, se enganchó el maldito zapato y me caí por la maldita escalera. Y la policía lo habrá oído todo desde la maldita Salisbury. ¡Lo siento! La verdad, creí que lo haría mejor de lo que lo ha hecho. Ahora, a por las joyas. No, no vaya tan deprisa. Se supone que no sabe dónde están. Primero, tiene usted que buscarlas. Revolver algunas cosas. ¿Sí es usted tan amable de seguirme, mi querido amigo? ¿Un torniquete para entrar en los dormitorios? De un modo u otro, siempre hay que pagar por entrar en ellos. ¿La habitación de la señora? ¿O tal vez ya la conocía usted? ¿A la señora o la habitación? No importa. Bien, veamos. ¿Por dónde empezaría? ¿Por los cajones de la cómoda, por ejemplo? ¡Ah, su ropa interior! ¡Sáquela! ¡Destrócela! Vamos, Milo, usted es un ladrón, no la doncella. No haga montoncitos. ¡Rómpalo todo! ¡Vamos, Milo! Oh, ¡adelante! ¡Desgárrelo! Así, eso es. Y ahora, ¿dónde puede guardar nuestra dama sus más preciados trofeos? Sus rubíes, esmeraldas, diamantes, zafiros, interpuestos entre sus prendas más íntimas, ocultos en los dobles fondos de las cajas de sombreros, cosidos en los dobladillos de las últimas novedades de París, siempre tan deseadas y desechadas al instante, o tal vez hábilmente escondidos en el interior de este espejo. Un objeto muy apropiado para el engaño. ¿Cuántas veces habrá reflejado el brillo de unos ojos traidores y de una boca que miente? ¡Hablando y pesando! Suponía que era yo el que tenía que destruirlo todo. Y así es, nada más era una demostración. Sea buen chico y pisotéelo, ¿quiere? ¿Por qué yo? Puede traerme mala suerte y tener que cargar 7 años más con Marguerite.
¿Dónde está su dormitorio? ¿El mío? Para hacer allí mi demostración. Ah, mi querido Milo, al no encontrar las joyas entre las pertenencias personales de la señora... Podría ser sospechoso. Un ladrón profesional no va con favoritismos. Nada de eso. Un ladrón inteligente buscaría enseguida el escondrijo más adecuado. ¿Que está dónde? En la inevitable caja fuerte, que hará saltar para robar cuanto hay en ella. ¡Vamos, Milo! ¿Qué explosivo ha preparado? Oh, el más idóneo. Me documenté cuando escribí el diario de la duquesa dinamitada. ¿Listo? Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya lo tengo. ¿Qué diablos está haciendo? Es un joyero, no una maraca. Pensé que tendría un pestillo secreto. Está cerrado. Destrócelo si es necesario. Tiene usted menos instinto criminal que un perrito faltero. Es un joyero tan bonito. No quisiera estropearlo. Moisés a la vista de la tierra prometida. Es fantástico. Mire este collar de rubíes. Nunca lo tuve en gran estima. Con él Margarit parecía un animal sacrificado. Me gustaría que mi viejo las pudiera ver. Él nunca creyó que existieran. Sentado allí toda la noche, encorvado sobre sus relojes, quedándose casi ciego. ¿Y para qué? Para darme educación en una escuela de mala muerte. Supongo que pensó que era su deber. Una obligación hacia mí y también hacia el nuevo mundo anglosajón de adopción. Viejo iluso. Nunca pensó que su hijo podría embolsarse semejante fortuna. Pero dejémonos de recuerdos familiares porque no tenemos tiempo que perder. ¿Quiere levantarse? Viene lo más divertido. Cuando el dueño de la casa ha interrumpido su sueño por el ruido de la explosión, sorprende al ladrón y en la inevitable lucha con él, destrozan la casa. ¿Y por qué cree usted que es necesario que me sorprenda? Porque si le he tenido muy cerca, siempre podré describirle ante la policía. Erróneamente. ¿Pudo fijarse bien en la cara del intruso, señor? Sí, inspector, me fijé y no sé si por efecto de la luz, pero su cara no me pareció la de un ser humano. ¿Qué clase de destrozos quiere? Oh, lo corriente, unas sillas patas arriba, desperfectos en la decoración, ya me entiende, algo convincente, pero sin exagerar. ¿A eso lo llama usted convincente? Milo. Haga que la literatura vuele a los cuatro vientos, que el contenido de los cajones caiga cual las hojas en otoño. Esa es mi nueva novela.
se pudiera mi secretaria. ¿Suficiente? En principio, sí. Ahora pasemos a la parte física de la representación. Segundos fuera. ¿Qué segundos? ¿Por qué? La inevitable lucha, ¿recuerda? ¡Oiga! ¿Usted es el perdedor? No, tiene el público a su favor, ¿verdad? ¿Qué más quiere? Bien, pues ya he reaccionado. ¡Oh, no me golpee! Mi mujer está esperando un hijo. Quieto, tigre, este combate está amañado, recuerde. Y ahora es cuando yo ya estoy tocado y usted me noquea. ¿De verdad? Naturalmente. A la policía he de mostrarle un auténtico chichón. Ya sabía que esto le gustaría. Dese por muerto. ¿Qué podría utilizar? No, esa lámpara no es muy valiosa. Allí está el objeto más adecuado, el atizador. Bien. Cálmese. ¿Dónde quiere el golpe? No, no, deje eso. No hemos hablado de un arma asesina, ¿verdad? No. No, se trata de un objeto con el que, según la forma clásica, yo reciba un fuerte golpe que me produzca un chichón sin necesidad de hacerme trizas el cráneo. ¿Y por qué entonces no le voy golpeando lentamente en la cabeza hasta que le salga el chichón? Creo que voy a cambiar de idea. Sí, es mejor que me ate y me amordace y dejar que me encuentre la mujer de la limpieza. ¡Oh, por Dios, señor White! ¿Qué hace usted ahí, atadito como un pavo asado? ¡Oh, ya entiendo, señor! Está usted experimentando algo para su próxima novela, seguro. Descuide, no se preocupe por mí, no le molestaré. Yo a lo mío, a limpiar todo esto. Andrew, si no le golpeo antes, ¿cómo puedo maniatarlo? Esa es una buena pregunta. Bueno, ¿puede haberme amenazado con un arma? A los ladrones profesionales no nos gustan mucho las armas de fuego. Al fin y al cabo, somos ingleses. ¿Puede usted dejar a un lado sus escrúpulos anglosajones? Por otra parte, sería mi propio revólver del que se habría usted apoderado en la pelea. ¿Está cargado? Por supuesto, si no, no tendría sentido. Y durante nuestra pelea se habrá disparado una o dos veces, destruyendo algunas antiguallas de poco valor, ¿entiende? ¿Por qué? Para dar crédito a mi relato de que me apuntaba con él mientras me maniataba y amordazaba. ¿De acuerdo? Sí, supongo que sí. Bien, muy bien. ¿Y qué podemos destrozar? ¿Qué le parece este tío feo para empezar? Déjelo ahora mismo. Ese es el premio Edgar Allan Poe que me otorgaron los escritores de misterio de América por el mayor triunfo de Merridew, la muerte de Jacques Sprat. Se trataba de un hombre que no podía ingerir grasas y que fue asesinado por medio de una inyección de colesterol concentrado. ¿Qué le parece si destruyéramos ese ingenioso rompecabezas que forman el vaso y la jarra? ¿Rompecabezas? Para resolverlo, vierta un poco de agua en el vaso. Muy divertido. Fue una idea de Marguerite, lo cual me obliga a volver a hablar de ella. Vayamos eliminando recuerdos. ¿No alaba mi puntería? Es usted un maldito maníaco. ¡Ha podido matarme! ¡Guay que el diabólico pistolero de Claude Maynor no falla nunca! ¿Y ahora qué sigue? ¿Ah? El último y tierno recuerdo de nuestra luna de miel veneciana. No puedo resistir la tentación. Maldita sea, ¿cómo se me ha podido desviar tanto el tiro? Ha hecho blanco donde usted quería. No sea impertinente, Milo. ¿Sabe que un disparo de vez en cuando es un buen tonificante? ¿Llegó a conocer a Charlie Bagby? Ya sabe que no. Era el mejor tirador que he visto en mi vida. Una vez le vi abatir 6 patos de un solo disparo estando borracho como una cuba. Lo malo es que eran de porcelana y adornaban el saloncito de su tía. Y ella le dijo, Charlie, ¿cómo has podido hacer eso en tiempo de ver? ¿Ve cómo siempre ríe mis chistes? Sí, incluso los malos. Cierto, los hay más graciosos.
Como el de que la veda esté levantada todo el año para algunas personas, seductores y robaesposas, por ejemplo. Ese es un mal chiste italiano. Usted sabrá, es su país de origen, ¿no? No, yo realmente soy inglés. Nací aquí, en Inglaterra. ¿Y cree usted realmente que según las viejas normas del sistema parlamentario, aquel que seduce a mi mujer merece un generoso trago de ginebra inglesa? Tiene usted un sentido del humor de lo más británico. Así suelen expresarse los extranjeros. Pero lo que realmente piensa es sucio y húmedo país de rojizos, feos y fríos hombres que no saben tratar a sus pálidas y frígidas mujeres. ¿A qué viene ahora todo eso? ¿Qué hace con ese revólver? Está claro que le apunto a usted. Ya veo. ¿Pero por qué? Muy sencillo, porque voy a matarle. ¿Que usted va a matarme a mí? ¡Santo cielo! Ya volvemos a empezar con otro de sus juegos. No, es el mismo. El que estamos jugando desde que llegó. Y se llama, usted va a morir y nadie sospechará de asesinato. ¿Quiere decir que lo del robo de las joyas ha sido...? Le invité a venir para fijar las circunstancias de su propia muerte. El escalo, el disfraz, las joyas en el bolsillo, el despertar del dueño, su pelea con el ladrón, los disparos perdidos durante el forcejeo y, por fin, el último y fatal disparo. Déjese de bromas, Andrew. Por favor. No tiene nada de divertido. No le gusta, ¿eh? ¿Qué defecto le encuentra? Marguerite. ¿Eh? La policía descubrirá la relación entre Marguerite y yo. ¿Qué tonto? Y sabrán que lo hizo por eso. ¿Y cómo podía saber yo quién era usted? La ley estará de mi parte. En Inglaterra siempre se respetó más la propiedad que las personas. Incluso Marguerite pensará que no era usted, sino un aventurero que iba tras sus joyas. Un ladrón furtivo que decidió que el hurto era menos gravoso que el matrimonio. Igual que usted encuentra el asesinato menos gravoso que la pensión alimenticia. ¡Ocurrente ante la adversidad! ¡Bien! Ha aprendido algo de los ingleses. Nos queda otra cosa. Una oportunidad deportiva. ¿Por qué no escapa? ¿Para darle ocasión a que me dispare a sangre fría? No, mejor a sangre caliente. Le diré lo que voy a hacer. Cerraré los ojos y contaré hasta 20 para darle un tiempo razonable. Adelante, Milo. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Las dejó en su elegante chaqueta. Dios mío. Salga del coche, ¿eh? ¿Quiere? Vuelva a ponerse esos adorables zapatos, por favor. Es decidir dónde ha de encontrarle la policía. Claro que podría quedar tendido sobre el escritorio del estudio, como tantísimas personas en tantísimas novelas, o apoyado en el sofá como un muñeco de trapo. ¿Qué le gusta más, el estilo de Agatha Christie o el de S.S. Van Dyne? ¡Por Dios, Andrew! ¡Está hablando de un crimen! ¡De asesinar a un hombre! ¿No se da cuenta? No, no utilizaré el revólver. Tal vez sea mejor un arma mortífera de los años 30, un palo de golf. Tengo uno que guardaba en una bolsa. Viejo y querido palo de golf. Le estoy viendo tendido ahí junto a la chimenea, hecho un verdadero pincao. El cuerpo ha vuelto de espaldas, grotescamente desmadejado, como un muñeco roto. La cabeza como si hubiera sido machacada por una fuerza sobrenatural. ¡Dios mío! Exclama el inspector palideciendo. Thompson, más vale que traiga un capazo. Discúlpeme, señor.
Pero era necesaria tanta violencia. Oh, lo siento, inspector. Temo que perdí el control al ver que tocaba las prendas íntimas de mi mujer. No, demasiado elaborado. Voy a ver si veo otra escena más simple para la policía. Después de la pelea, usted sale corriendo en busca de la escalera. Vamos, Milo, corra. 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 Yo le alcanzo en el descansillo, reanudamos la lucha y disparo sobre usted. Nada tan convincente como la simplicidad. ¿No está de acuerdo, Byron? La mañana de su ejecución, el rey Carlos I se puso dos camisas. Si el frío me hace temblar, dijo, mis enemigos lo achacarán al miedo. Y yo no quiero exponerme a semejante baldo. Hagamos también gala de esa dignidad anglosajona mientras usted sube las escaleras del patio. Escuche, en lo que respecta a su mujer, de no haber sido yo, piense que hubiera sido cualquier otro. Por favor, me marcharé y no volverá a saber de mí. ¿Por qué entro? No, Gimote. ¡Quiero saber por qué! Me asombra su pregunta. Porque le odio. Odio su atractivo personal y sus atractivos modales. Su atractivo en una estación de esquí. Su atractivo en un yate, en una playa. Seguro que lleva un amuleto de oro alrededor de su cuello. Y su torso debe de ser velludo y lo untará en verano con algún bronceador. Y sobre todo, le odio por ser un despreciable italiano de ojos azules. Y por si fuera poco, un peluquero insidioso seductor de mujeres estúpidas. Un figurón muerto de hambre que desconoce cuál es su puesto. ¿De veras llegó a pensar que le entregaría mi mujer y las joyas a usted? Tan imbécil me cree como para hacer una cosa así. ¿Por qué no? Usted no está enamorado de ella. ¿Esté o no enamorado de ella? Yo la encontré. Me pertenece. Ella es mi esposa. Y hubo un tiempo en que me quiso. Y ahora está enamorada de mí. Eso es lo que no puede perdonar, ¿verdad? Y después de mí, habrá otros. ¡Los matará también! ¡Está usted loco! ¡Es un maldito loco sanguinario! Y usted un pobre estúpido vestido de payaso que está a punto de morir. Póngase la máscara, Milo. No, escuche. Póngasela. No, por favor. Por favor. Póngasela. Por fin, en el momento de su muerte, va a ser usted mismo. El payaso llorón. ¡Buen viaje! ¡Polichinela! ¡No! Just one of those things.
Señor, ya empezaba a creer que no había nadie en casa. ¿Ah, sí? ¿Y quién es usted? Soy el inspector Doppler, señor, de la comisaría del condado de Wiltshire. Siento molestarle a estas horas, pero necesito hablar con usted de un asunto muy importante. Bien, pase. ¿Ha dicho de la comisaría del condado de Wiltshire? Exacto, señor. Yo resido habitualmente en Salisbury, pero el agente de esta localidad me ha pedido que le eche una mano. Ah, qué días aquellos en que la música era música. Eran otros tiempos, inspector. ¿Le apetece un poco de vino? No, gracias. Acabo de cenar. Entonces preferirá un coñaco. Va a decirme que no bebe estando de servicio. Oh, no, señor. Bebo estando de servicio, pero no siempre puedo permitirme ese lujo. Caviar. Al menos eso es lo que parece. Un manjar muy apetecido. No sé por qué, pero a mí no me gusta. Sabe a huevas de pescado. Sí, algo así. Eliminemos entonces ese horrible sabor con un estupendo coñac. ¿Quiere usted seguirme, inspector? ¡Cuántas antigüedades, señor! ¡Qué maravilla! Y tiene una colección de juguetes muy interesantes. Ajá. Automáticos, inspector. Y todos funcionan. Si no funcionaran, no serían tan interesantes. Y ahora, la frase habitual. ¿Qué puedo hacer por usted, inspector? Estoy investigando la desaparición de un tal Milo Tyndall. ¿Le conoce usted? Vagamente. Salió de su casa la tarde del pasado viernes y desde entonces no se le ha visto. Verá, me temo no estar muy al corriente de los hábitos migratorios de los peluqueros. De modo que conoce a ese caballero. Bueno, conozco su profesión. Creo que mi esposa mencionó que tenía una peluquería en Londres. ¿Cuándo vio por última vez al señor Tyndall? Oh, hace unos meses. No recuerdo exactamente. No tengo motivos para ello. Eso no concuerda con nuestros informes. ¿Sería tan amable de darme un poco de agua para el coñac, por favor? El caso es que hace tres noches le dijo a Jack Benn, el propietario del White Lion, que iba a venir a verle a usted. Los hombres de bar son poco amigos de la exactitud, inspector. Los suyos son los chismes de taberna. A propósito, este coñac es excelente, señor. Me alegra que le guste. Veamos ahora si puede usted aclararme una cosa. ¿De qué se trata? A un hombre que pasaba casualmente por aquí la noche del pasado viernes le pareció oír algunos disparos. ¿Disparos? Tres, según dice él. ¿Algún tubo de escape? Oh, no. Ese tipo de confusión solo acostumbra a darse, y discúlpeme usted, en las novelas policíacas. No, fueron disparos de arma de fuego. Ese hombre está seguro. Ya. ¿Y puedo saber por qué ha tardado dos días en venir a investigar sobre eso? Verá, estas cosas suelen ser algo más lentas de lo que la gente cree. El agente local quería asegurarse de los hechos
antes de llamarme a mí y antes de molestar a un caballero como usted. ¿Hechos? ¿Qué hechos? Pues después de que nuestro informador nos comunicara el incidente, pensamos que sería mejor hablar con el señor Tyndall por si él podía aclararnos el asunto. Y pudo para pararlo, ha de apretar el botón hacia adentro, inspector. Oh, gracias, señor. A usted. No ha estado en su casa en todo el día del sábado ni en todo el día de hoy. Le telefoneamos allí por lo menos media docena de veces. Merridew se sentiría orgulloso de usted. Oh, su detective, claro. Eso es todo un elogio. Soy un incondicional de su personaje. ¿De veras? Me gustaría saber cuál es su novela favorita. La mía es El caso de la condesa crucificada. Cuando entramos en la casa del señor Tyndall para asegurarnos de que no le había ocurrido nada malo, encontramos esto. Es urgente que hablemos. Venga el viernes por la tarde sobre las 6:30. Wyke. ¿Puede decirme si es esta su letra, señor? Sí, es mi letra. Entonces el señor Tyndall estuvo aquí. Estuvo aquí. Y se produjo un incidente hace dos noches a resultas del cual hubo disparos. A decir verdad, estuvimos practicando un juego. ¿Un juego, señor? ¿Qué clase de juego? Le llaman allanamiento de morada. ¿Allanamiento de morada? Eso no es un juego, señor. ¿No ha llegado el momento de que me hable de lo comprometido de mi situación, inspector? Un hombre vino aquí. Se oyeron disparos. Él ha desaparecido. Dígame, ¿qué pensaría de todo esto si estuviera en mi lugar? Un caso abierto y cerrado, porque las cosas no son siempre como parecen. En el misterio del ahogo simultáneo, su admirado Lord Merridew... Estoy esperando una explicación, señor. Oh. Pues Tyndall llegó sobre las 6:30 y se marchó una hora y media después. Y ya no he vuelto a verle. ¿No se calla usted nada, señor? Oh, pero esto es absurdo. ¿No estará insinuando que yo maté a Tyndall? ¿Matar a Tyndall? Yo no he mencionado la palabra matar. Oh, vamos, inspector. No me salga con ese viejo truco. ¿Estrangulada? ¿Y puede decirme cómo sabe usted que su señoría fue estrangulada? ¿No lo ha dicho usted mismo, inspector? No, señor, yo no he mencionado la palabra estrangulada. Lamento que le resultemos tan cómicos. Hacemos las cosas lo mejor que sabemos. Cumplen con su deber, la archiconocida frase, ¿no? En efecto, señor, en efecto, la archiconocida frase. Al parecer, su esposa y el señor Tyndall sostuvieron una estrecha relación durante algún tiempo. Sí, ya suponía que estaba enterado. En un pequeño pueblo no puede mantenerse ningún secreto. Muy cierto, señor. Oh, ¿no estará pensando en un crimen pasional? Y menos por Marguerite. Oh, no. Eso, inspector, sería como apuñalar a alguien por una simple cucharada de pudding de arroz. A mí el pudding de arroz me encanta, señor. Lo encuentro muy sabroso. Ya me lo imagino. Todos ustedes tenían los medios, el motivo o la oportunidad, dijo el inspector Doppler, llevándose a la boca otra cucharada de su pudding favorito. Pero solo uno de ustedes tenía las tres cosas. Exactamente, señor. Y esa persona es usted. Perfecto. Bien, ¿será mejor que le cuente lo que pasó? Sí, eso podría ayudar. Quizá otro trago ayudaría también. Me encantaría, pero como podrá observar, la botella está vacía. Oh, es cierto, inspector, pero eso tiene remedio. ¿Quiere venir conmigo? Bueno, como ya veo que está enterado de lo de Tyndall y mi esposa, le diré que yo pertenezco a esa rara clase de hombres a quienes no les importa perder ante un caballero que sabe aceptar las reglas del juego. Pero ser derrotado por un vulgar parásito italiano amante de profesión que confunde mi indiferencia con la incapacidad es demasiado para mí, inspector. Lo que significa que usted fue incapaz de aceptar la situación. ¿No es eso lo que quiere decir? Quiero decir que era una situación que me negué a aceptar, inspector. Algo muy importante para usted, ¿verdad? Oh, más que el juego, entrar en el juego. No acabo de entender lo que quiere decir con eso. Oh, pues es muy sencillo, inspector. Jugar es lo que suele hacer cualquiera. Pero el practicar determinados juegos es mi verdadera pasión. Más aún, la razón de mi vida. Sus palabras suenan algo lúgubres.
parecen las de un niño que no ha crecido. ¿Y qué hay de malo en que un niño juegue, inspector? Nada, señor, si se considera usted un niño. Oh. Permítame decirle que he practicado juegos de tal complejidad que Freud y Einstein se hubieran sentido orgullosos de participar en ellos. He descubierto luces del pensamiento y luces psíquicas desconocidas en las habituales relaciones humanas. Y he llegado a idear un buen número de juegos no del todo inocentes. ¿Hay algo que usted no considere un juego, señor? ¿El deber, el trabajo, el matrimonio? Por favor, no incluya el matrimonio. El sexo. El sexo es el juego. El matrimonio, la penalización. Repetimos la rutina cada fútil aniversario y todo sigue igual. Quedan 200 argumentos, 200 silencios, 200 cicatrices en lo más profundo. ¿Quiere decir con eso que, dada su indiferencia por su mujer, no tenía motivos para matar al señor Tyndall? Digo simplemente que, como la mayoría de los hombres, tengo mi apaño y procuro ignorar lo otro. Yo lo encuentro gracioso. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Lo que podríamos llamar el baúl de los disfraces. Ah, el sitio ideal para ocultar algo. ¿No está de acuerdo conmigo? Solo la identidad, inspector. Otro juego. ¿Salimos? ¿Salimos? Oh, sí, sí, señor. Vamos. El caso es que quería darle una buena lección al joven Tyndall por su presunción. Quería ver hasta dónde era capaz de llegar. Quizá no esté de acuerdo conmigo, inspector, pero créame. El camino más corto para llegar al corazón de un hombre es la humillación. Enseguida descubre su auténtico valor. Oh, ¿y cómo llevó usted a cabo esa humillación? Empecé por convencerle de que mi esposa tenía caprichos caros, de que él no podría concedérselos y de que resolvería su problema robándome las valiosas joyas que yo guardaba en mi caja fuerte. Después le convencí para que se quitara la ropa y se disfrazara. Muy acertadamente eligió del cesto que usted ha examinado el disfraz de payaso y con tan ridícula vestimenta penetró por la ventana e hizo volar la caja. Las joyas estaban aquí. Oh. Muy profesional, inspector. Bravo. ¿Y dónde están ahora? Las deposité en el banco ayer. ¿En sábado? Sí, en sábado. Las deposité en Salisbury, en una caja fuerte nocturna. A eso se le llama ser previsor. ¿Puede decirme qué ocurrió después de que volara la caja? Tyndall se guardó las joyas. Hicimos algunos destrozos por toda la casa como parte del juego. Y cuando ya se iba, monté en cólera y le revelé el verdadero propósito de la entrevista que había planeado para cerrarle toda escapatoria. Fingir que le confundía con un ladrón y poder así disparar sobre él con toda legalidad. Y cuando le reveló sus intenciones, ¿cuál fue la reacción del señor Tyndall? ¡Electrizante! Se tragó el anzuelo como un incauto. Se hincó de rodillas pidiendo clemencia. Pero me mostré implacable. Apoyé el revólver contra su cabeza y disparé. Con un cartucho sin bala, claro. ¿Le disparó al señor Tyndall con un cartucho sin bala? ¡Y él cayó desmayado! Mi juego había terminado. Esa fue mi gran victoria. ¿De veras apoyó el revólver contra su cabeza y apretó el gatillo como un juego? Como un test de prueba, si prefiere llamarlo así. Él vino aquí simulando señorío, con la esperanza de una buena acogida, pero lo vi enseguida. En eso no se puede engañar. Se lleva en la sangre. El señorío se lleva consigo. No, no se puede adquirir. Falló en la prueba estrepitosamente. Pudo no haber fallado, de no haber sido porque usted le hizo creer que estaba en peligro su vida. Y un acto tan irresponsable, señor, justifica de por sí la acusación de asalto. Que siempre es mucho más leve que la acusación de asesinato en la que usted pensaba hace solo unos minutos. Y en la que aún sigo pensando, señor. Vamos, inspector, le diré cómo acabó.
A los pocos instantes volvió en sí, se dio cuenta de que no había muerto, se puso a beber coñac y se marchó de aquí tambaleándose. Lamento de veras que encuentre todo esto tan divertido, señor Wyke. A nosotros no nos produce la más mínima gracia. Escuche. ¿Por qué no lo mira desde mi punto de vista? En cierto modo, Tyndall era un ladrón. Me estaba robando a mi esposa, ¿no? ¿Y eso justifica que le torturara y le disparase después? Claro que no. ¿Ya no se acuerda de que era un juego? ¿Un condenado juego? Condenado, eso es, señor. Me limité a lograr mi propósito. Eso es todo. Pero pudo muy bien asesinarlo. No, no. Pues yo creo que sí. No, ya le he explicado cómo pasó todo. ¿Me permite que eche un vistazo por aquí? Póngase de cuatro patas y husmee, si quiere. Saque una cajita y busque un cabello olvidado. Almacene todas las pruebas que pueda. Me pregunto a mí mismo, de querer ocultar el cadáver de Tyndall, ¿dónde lo pondría? Oh, sin duda dentro de mi viejo amigo, el marinero jovial. Divertido, señor. ¿Puede decirme cómo lo ha hecho? No, el marinero jovial y yo tenemos nuestro secreto. ¿Puede decirme entonces cómo hizo esos agujeros en la pared? Aquel de allí. ¿Y este otro que hay aquí? A mí me parecen impactos de balas. En efecto, inspector, lo son. Me había parecido entender que empleó cartuchos vacíos. Dos fueron reales para seguir el juego. Y uno de fogueo para completarlo. Tenía que persuadir a Tyndall de que iba en serio. Oh, ya entiendo. Uno de fogueo. ¿Puede decirme, por favor, dónde estaba el señor Tyndall cuando le mató? Cuando fingí matarle, querrá decir. Bueno, indíqueme exactamente dónde estaba cuando disparó sobre él. Le repito que era un cartucho sin bala. Está bien, señor, está bien. Dígame, ¿dónde estaba él cuando fue disparado ese cartucho sin bala? Estaba inmóvil, de rodillas, como le he dicho, o más bien acurrucado, ahí. ¿Por aquí, dice usted? Más abajo. Eso es. ¿Estaba cerca del señor Tyndall cuando disparó el arma? Muy cerca, pegado a él, diría yo, con el revólver contra su cabeza. Y así, al sentir el contacto del arma, unido al ruido de la explosión, el juego estaba hecho. ¿El tradicional instrumento de su oficio, inspector? Esto es sangre, señor. No sé a qué se refiere usted, inspector. Aquí, en la barandilla. Y también en la alfombra. Es sangre seca, señor. ¿Sangre? ¿Dónde? No la toque. Es sangre seca, sí. Y aquí hay más. Alguien ha frotado la alfombra, ¿lo ve? ¿Ve usted esto? Es sangre, señor. Todavía está húmedo. ¿Puede usted explicarme a qué se debe esto?
No tengo la menor idea. Tyndall no resultó herido, ni siquiera lastimado. Tiene que creerme. Balas de verdad y sangre de verdad. ¿No le parece que ya es hora de que dejemos de hablar de juegos, señor? Mire, mire la ventana. Aquí puede ver el trozo de cristal que rompió para entrar. Y ahí abajo, impresa en el parterre, la huella de la escalera y las huellas de los descomunales zapatos de su disfraz de payaso. Venga, puedo enseñárselo. A través de los años, mis ojos se han acostumbrado a ver las cosas por sí mismos, señor. Estoy seguro de ello, inspector. Solo trato de puntualizar unos hechos que prueban cuanto digo, tales como la caja fuerte reventada que le he mostrado en el estudio y el cesto de los disfraces que usted ha visto en el sótano. Usted dice que el señor Tyndall eligió disfrazarse de payaso. Ajá. Pues bien, yo no vi esa ropa en el cesto. Ni tampoco me ha hablado usted de ese montón de tierra que hay en el jardín. ¿Verdad, señor? ¿Montón de tierra? ¿Qué montón de tierra? El que hay junto a aquella valla, señor. Justo debajo del cedro. Yo no veo nada. Pues allí está. Lo vi antes de llamar a la puerta. Será mejor que vayamos y lo veamos juntos. Juntos, señor. Aquí lo tenemos. Bien, según parece, se ha removido recientemente, ¿no? Y yo qué sé. Esto es cosa del jardinero. Pregúnteselo a él. Probablemente lo encontrará por ahí buscando con quién hablar mal del dueño de la casa, igual que todos. Pues para mí, señor, los jardineros han sido siempre excelentes colaboradores. Son cachazudos, metódicos y, sobre todo, prácticos. Inspector, ya es hora de acabar con esta farsa. ¿Cree realmente que puedo ser tan estúpido como para enterrar a Tyndall aquí en el jardín y dejar esta tierra removida para que cualquiera lo encuentre? Si no nos esperaba usted, sí. Dentro de 2 semanas, con un poco de hierba o algo plantado encima, hubiera sido muy difícil de localizar, prácticamente imposible. Aunque nosotros, los policías, sabemos de la predilección que sienten los asesinos por sus jardines. Uno siente más próximo el corazón del muerto en el jardín que en cualquier otra parte, inspector. Exceptuando el dormitorio. Considerando su caso, es otro lugar a tener en cuenta. No hay duda de a quién pertenece esta habitación, ¿verdad, señor? Mi mujer se ducha. Yo me baño. Aquí tirada, en el suelo del armario. Y no parece suya, señor. Unas iniciales muy interesantes. IW. Oh, creo que lo estoy mirando al revés. Ah, sí. MT. Déjenme verlo. Confeccionado por Owen y Tancredi de Percy Street para el señor Milo Tyndall, 12 de noviembre. Dígame, cuando el señor Tyndall se marchó de aquí tambaleándose, ¿lo hizo desnudo?
¿Y de esa guisa en traje de Adán anduvo por las calles del pueblo? Se cambió antes y por eso dejó aquí esta ropa. ¿Mantiene entonces que el señor Tyndall se puso el disfraz de payaso en el sótano? ¡Sí! Ya comprendo. Formaba parte del proceso de humillación, claro. Entonces, alguien recogió su ropa del sótano y la puso en este armario. Yo lo hice. ¿Por qué? Porque pensé que estaría mejor en un armario que en un sótano sucio y polvoriento. ¿Y la tiró ahí en el suelo de cualquier manera? Bueno, ¿por qué? Pensé que no tardaría en volver para cambiarse. Es todo tan confuso. Nada de eso, señor. Usted tiró la ropa en el suelo del armario porque sabía que el señor Tyndall no volvería a necesitarla jamás. ¿No fue así, señor? Él se cambió antes de marcharse y llevaba esta ropa cuando se fue. Creo que usted inició, exactamente como me ha explicado, una especie de juego diabólico, podríamos llamarle, con el señor Tyndall. Pero le salió mal. Su tercer disparo no fue de fogueo, como había imaginado. Fue un disparo real que mató al señor Tyndall realmente. Y que salpicó de sangre la barandilla de la escalera y la alfombra. Entonces, al darse cuenta de lo que había hecho, se dejó dominar por el pánico, como tantos asesinos antes que usted, y enterró el cadáver en el jardín. Pero su gran equivocación fue la de no hacer desaparecer las manchas de sangre y no quemar su ropa. Le juro que Tyndall salió de aquí con vida. Ante el riesgo que supondría creerle, señor, será mejor que se lo explique al juez. Solo hay un medio de aclarar esto. Si cree que Tyndall está en el jardín, ¿por qué diablos no va y lo desentierra? No necesitamos encontrarle, señor. Si el señor Tyndall no está debajo de esa tierra removida, ello quiere decir que usted otra vez, a causa del pánico, desechó su primer pensamiento, cambió de idea y lo enterró en cualquier otra parte. ¿Dónde? Eso ahora no importa. Tarde o temprano aparecerá. Y si no aparece, no hay por qué preocuparse. Tenemos su nota, citando aquí al señor Tyndall, se oyeron disparos. Hay impactos de bala y sangre en la escalera y en la alfombra. Su ropa estaba escondida en su armario y él ha desaparecido. ¿Quién necesita el cadáver, señor? Vámonos, pues. Llegó el momento. No, no puedo creer que vaya usted. Lo siento mucho, señor. Pero debo insistir. Hay un coche de la policía esperando abajo. Como si hubiera un centenar de coches de la policía. ¡No me moveré de aquí! No cree problemas, señor. No empeore usted las cosas. ¡Me va a romper los brazos! No me da otra alternativa. Y si no entra en razón... Dije que llame a mi abogado. ¡Tengo derecho! Le llamaremos desde la comisaría de policía. Nos gusta hacer las cosas con toda legalidad. Oh, vamos, señor. No desespere. Es posible que solo le caigan 7 años. ¿7 años? 7 años para lamentar la práctica de un juego estúpido que le salió mal. ¡Deje de sermonearme, quiere! ¡No me salió mal! ¡Me salió muy bien! Eso es lo que usted cree, señora. Naturalmente. Pero ya ve que los policías auténticos no somos tan imbéciles como a veces nos describen los escritores como usted. Tal vez no llevemos monóculos, ni orquídeas en la solapa, ni lupa, ni esos ridículos bombines. Pero somos razonablemente efectivos, a pesar de todo. Parece que conoce a fondo las novelas policíacas, inspector. Sí, señor. Llevo leídas un montón de ellas en mi vida. Y últimamente acabo de convencerme de que la novela policíaca es la recreación habitual de las mentes nobles, señor. ¿Quién demonios es usted? Inspector de policía, Doppler, señor. Suena casi igual que Doppel, que, como seguramente sabe, significa doble en alemán. Y para aquellos que son aficionados a esas cosas, es virtualmente un anagrama
usted la palabra. Plodder. Y así el inspector... Plodder, al que usted esperaba, se convirtió en el inspector Doppler. ¿Comprende lo que quiero decir? ¡Señor! Milo. El mismo. Es usted un canalla. Gracias mille. Siempre con sus golpes bajos. Es usted un sucio campeón, Milo. Muy amable. Que no digo que no lo haya hecho. Al contrario, ha estado usted magnífico. Se le ha olvidado quitarse la lentilla del ojo izquierdo. Ahora ya sabe que también soy gracioso. Échate un trago, Milo. No, disculpe, sírvase usted mismo. No, primero me lavaré. Llevo maquillaje por todas partes. Bien, vaya a la cocina. No, prefiero su cuarto de baño. Salud, señor. Sí. Debo felicitarle a usted. Milo. Ha sido de lo mejor que he visto. Le aseguro que por un momento me lo he creído. ¿Por un momento? Bueno, durante algo más de un momento, lo reconozco. Pero hacia el final ya empecé a sospechar, ¿sabe? Creo que habló más de la cuenta. ¿Y qué me dice de mi actuación? La angustia de un hombre inocente atrapado por una prueba casual. Usted no estaba actuando. Oh, claro que sí. Tenía que ser convincente. Y creo que lo conseguí. Lo que pasa es que usted no sabe perder, ¿verdad, Andrew? A pesar de lo que le dijo al viejo Doppler sobre saber aceptar las reglas del juego. Ya le he dicho que lo ha hecho usted bien. Más aún. Muy bien. Me ha entusiasmado, inspector Doppler. Me alegra su opinión sobre lo que no ha sido más que una vulgar mascarada. Su caracterización era extraordinaria. ¿La ha llevado a cabo usted mismo? Soy peluquero, no lo olvide. Y tengo muchos amigos que son artistas. Supongo que se colaría usted aquí ayer mientras yo estaba en Salisbury. Sí. Arrojó su ropa dentro de mi armario... Y sacrificó un poco de su sangre en la escalera. No era sangre mía, y sé que le aliviará el oírlo. Era del hígado de un cerdo. Podía haber utilizado cualquier vulgar vino italiano. A propósito, ¿me apetece un trago? Oh, pues claro. Un gin tonic, si puede ser. Ah, se lo tiene bien merecido, querido amigo. Vamos. Por cierto, todavía no le he felicitado por su juego. Oh. Fue muy ingenioso. ¿De veras le pareció ingenioso? Debo confesarle que a mí me entusiasmó. ¿Llegó usted a creer realmente que había llegado su última hora? Sí. ¿No estará enojado? ¿Enojado? ¿Por qué me lo pregunta? ¿A usted qué le parece? Verá, es que, como le expliqué cuando era usted Doppler, tenía que comprobar si en realidad... ¿Era usted la clase de persona que yo sospechaba? ¿Un juego para probar a las personas? Exactamente. ¿Y lo soy? Eso ahora no importa.
Compare su experiencia de este fin de semana, querido Milo, con cualquier otro momento de su vida. Si es sincero consigo mismo, admitirá que ha vivido más intensamente en mi compañía que en la de ninguna otra persona, incluyendo a Marguerite. Ahora ya sabemos lo que puede dar de sí un juego entre usted y yo. Algo apasionante. Dos personas reconciliadas, muy semejantes, que tienen el valor y el talento de hacer de la vida una continua charada, una ingeniosa diversión. Feliz invento, el de hacer frente a la vaciedad y a los temores por medio del juego. Simplemente jugando. ¿Ha olvidado ya al italiano muerto de hambre que desconocía cuál era su puesto? Usted y yo somos de diferentes mundos, Andrew. En el mío no hay tiempo para ingeniosas diversiones y felices inventos, ni para tomar el té. Nuestro único juego es el de sobrevivir o ser aniquilados. Si no se vence, no se sobrevive. El que pierde, lo pierde todo. Usted probablemente no lo entenderá. Lo entiendo o no, nada de lo que ha dicho desvirtúa mi opinión. Y si no, recuerde su desquite conmigo, jugando a ser el inspector Doppler. Simple venganza, pagar con la misma moneda. Los granujas sabemos de eso. Bien, quedó a salvo el honor. Hubo empate, no ganó nadie. ¿Honor? Esa es otra de sus palabras. Sé muy bien que usted me despojó más que desnudarme. Sé muy bien que consiguió usted aterrorizarme con la muerte. Estaba inmóvil en esta escalera, con la vista baja, y pensando que aquel botón de mi disfraz, la barandilla, la uña de mi cuarto dedo, eran inevitablemente las últimas cosas que iba a ver en mi vida. Entonces, oí el sonido de mi propia muerte. Ahora todo ha cambiado, Andrew. Créame. Y sigo en deuda con usted. Oh, ya pasó todo. Está nervioso, le serviré otro. No quiero que me haga ningún regalo más. Ni quiero tampoco que me conceda graciosamente la igualada en este juego. Ya basta de jugar a perder. Mi padre solo jugó a perder. Y su padre, y el padre de su padre, y perdieron para que ganaran los hombres como usted. Pero eso se acabó conmigo. Conmigo los Tindall empiezan a ganar. Y otros empiezan a perder. Usted, por ejemplo. ¿Yo? ¿Perder qué? Un juego nuevo. A mi estilo, con mis reglas. Y jugado a mi manera. Y para empezarlo, he matado a alguien. ¿Ha matado a alguien? Asesinado a alguien. He cometido un asesinato. No lo dice usted en serio. Muy en serio. Un juego real y un asesinato real. Supongo que no hay ningún impedimento para jugar a mi manera. ¿O sí lo hay? Ninguno en absoluto. Los de mi clase no fingimos. Eso lo dejamos para los amateurs, los caballeros del juego como usted. No, escuche, Milo, dejémoslo para otra ocasión. ¡No puede esperar! Está bien, está bien. Adelante con su juego. ¿A quién ha matado? ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién, aparte de usted mismo, es la persona que realmente más le interesa? ¿Puede ser su amiga Taya? Es posible. ¿Por qué? Porque es ella. ¿Ha matado a Taya? Aquella cuyos ojos color cobalto escondían los secretos de los lagos de Finlandia. Yo se los cerré. ¿Usted? Sí, yo la estrangulé. Precisamente ahí, sobre esa alfombra. La estrangulé y... Sí. Primero la poseí.
¿La violó y la estranguló? No, no, no la violé. Lo quiso ella. Oh, está mintiendo. No puede ser verdad un juego tan absurdo. Con sinceridad, Milo, le considero más ingenioso. Ayer, mientras preparaba aquí lo de la sangre y la ropa para lo de Doppler, Talla se presentó buscándole a usted. Así que la cortejé un poco, tal como usted habrá hecho alguna vez, y bailamos muy acaramelados al son de esas viejas melodías suyas. La cosa dio resultado, ¿sabe? El caso es que ella se puso muy melosa y yo supe aprovechar la ocasión. Después se adormiló un poco y entonces es cuando lo hice. Le retorcí el pescuezo. Y la tuve escondida bajo ese montón de tierra removida que el viejo Doppler descubrió. ¿La tuvo? ¿No está ahora? No, me la llevé de allí. ¿A dónde? ¿Al viejo molino en ruinas? ¿A la guarida abandonada de Fu Manchu? Ahora no importa dónde. La policía la encontrará a su debido tiempo si no la ha encontrado ya. ¿La policía? Sí, les he telefoneado hace una hora y les he pedido que vengan aquí a las 10 en punto. Llegarán, por lo tanto, dentro de unos 15 minutos. Sí, estoy seguro de que vendrán. Y sin duda les acompañará el intrépido y sagaz inspector Doppler. No, será un policía auténtico. El sargento Tarrán, así es como se llama. Compruébelo si quiere. Le he hablado mucho de usted, Andrew. Le dije que era usted un hombre obsesionado por los juegos y por el asesinato considerado como un arte. La gran ambición de su vida, dije, y de la que habla a menudo, es la de cometer un asesinato auténtico, real. Ocultar el cadáver y dejar algunas pistas relacionadas con el crimen esparcidas por la casa, convencido de que los pobres zoquetes de la policía jamás sacarán de ellas las debidas conclusiones. ¿Ser Andrew White jamás descansará hasta cometer un auténtico asesinato que demuestre la ineptitud de la policía? No me haga reír. Dígaselo así al sargento de guardia y verá cómo enseguida le colocan la camisa de fuerza. Nada de eso, amigo mío. Ya me encargué de decirles que si no me creían, un vistazo a sus novelas y a la decoración de su casa confirmarían cuanto les decía acerca de sus obsesiones. Siga. También les dije que hace unos días su amiga vino a mi casa muy angustiada, diciendo que usted sospechaba que ella tenía relaciones con otro hombre y la había amenazado de muerte. Y seguro que se lo creyeron todo. Al final, sí, se lo creyeron. Querido amigo, veo que superando pasados remilgos se ha sentido cautivado por la emoción del juego y por la necesidad de tomarse la revancha a toda costa, pero no se da cuenta de que lo está haciendo todo demasiado precipitadamente. ¿Oiga? Hola, Joyce. Soy Andrew. ¿Puedo hablar con Talla? ¿Qué dices? ¿Que la estrangularon? ¿Dónde fue? ¿Cuándo fue? ¿Dónde la encontraron? ¿Cómo? ¿Qué? Joyce, no entiendo lo que dices. Trata de tranquilizarte. ¿Qué? ¿La policía? Debió usted creerme. Ahora, dediquémonos al juego. Dentro de unos 13 minutos llegarán los representantes de la ley. Su gigantesco cerebro deberá luchar contra los diminutos cerebros de ellos. Ocultas en esta casa, hay 4 cosas que le acusan a usted del asesinato de Talla. Incluyendo, como máximo exponente de su desprecio hacia la policía, la mismísima arma homicida. Bien. ¿Está listo? No puede hacer un juego de un crimen real. Lo veremos. Recuerde, 4 objetos. Los que usted no encuentre, los encontrará la policía.
Todos ellos están a la vista. Y el primer objeto es una pulsera del más puro cristal. ¿La que yo le...? Sí. Se la quité de su muñeca y lleva grabado... ¡No siga! Ya sé lo que lleva grabado. ¿Quiere un poco de ayuda? ¡Sí, maldito sea! Tan pronto. ¿Dónde está mi lista? Aquí está. Para un hombre aún con poca vista, a lo que tiene cerca le es fácil seguir la pista. Pero a la óptica se verá obligado a recurrir si eso no es capaz de distinguir. Usted ha dicho que todo estaba a la vista. Que esté a la vista no quiere decir que se vea fácilmente. No me da ninguna oportunidad. Es usted un canalla. Déjeme pensar. Está a la vista, pero puede no verse. Puede ser un juego óptico. Ver lo que puede no ser visto a simple vista. Es algo microscópico. Solo está a la vista algún fragmento. Eso es. ¿El tradicional instrumento de su oficio, inspector? ¿Por qué no se pregunta a sí mismo lo que haría su Meridic en estas circunstancias? ¡Meridiu, señor Meridiu! Veamos. ¿Cuáles son las propiedades del cristal? ¿Dureza? ¿Brillo? ¿Transparencia? Miras a través de él, pero no lo ves. ¡Ese es el truco! Entonces, el único modo de ocultar algo transparente y convertirlo en invisible, aunque esté a la vista, es ponerlo dentro de otra cosa transparente. Por ejemplo... ¡Ajá! Claro, como el cristal. Pero yo no necesito destruir esto. Ella pudo dejarla aquí en cualquier momento. Cierto. ¿Qué es lo siguiente? El siguiente objeto es mucho más acusador. Ahí va una adivinanza que seguro que le enseñaría alguna de sus institutrices. Somos dos hermanos muy atareados y angustiosamente apresurados. Empieza a pensar, vamos llenos todo el día y estamos vacíos al descansar. Lo sé. Llenos todo el día. Un momento. Llenos todo el día y vacíos al... ¡Claro! ¡Un par de zapatos! En este caso, un zapato negro del pie izquierdo del número 36. El otro, siento decirlo, está en el pie derecho de talla. Dios mío, pobre talla. Vaya. Pobre talla, ¿eh? Menos mal. ¿Sabe que esta es su primera expresión de pesar desde que se enteró de su muerte? No, usted no lo habrá puesto aquí. Ni arriba, entre los zapatos de Margaret. Eso es evidente. Esa deducción es enternecedora. Antes de subirse a la cabeza, está bajo tierra. ¿Conoce eso, Andrew? Lo conozca o no, le diré que es una pista, por si le interesa. Bajo tierra, tierra, enterrado, ¿eh? No, espere un momento. Ha dicho usted que se sube a la cabeza. ¿Qué puede ser? Vamos a ver. La bebida, el vino, eso es, en la bodega. Excitado, ¿verdad, Andrew? Lo comprendo, ya que en este juego le va la vida. Prácticamente está derrotado. Zapato, zapatito. Y yo me pregunto, si tuviese un zapato negro, ¿dónde lo escondería? Si fuese tan negro como su sombrero.
Si fuese tan negro como el as de pic. Si fuese tan negro como... ¡El carbón! eso es, bastardo. Caliente, caliente y negro. Esto debe de ser una nueva experiencia para usted. Supongo que en sus novelas no aparecen negros para nada, ¿verdad? Excepto para mencionar, muy de pasada, y como cita histórica, a los pobres negros de la Guerra Civil Americana. Por lo demás, siempre los ha ignorado. Siento que esté tan sucio. Es solo tierra. De la primera tumba de talla en su jardín. No está mal. Aún me queda tiempo. Muy poco. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que encuentra tan divertido? ¿De qué diablo se ríe? ¿Seguro que se encuentra bien? Sí, viejo amigo. Muy bien. Viejo amigo. ¡Qué estúpido soy! Riendo me estaba dando la pista. ¡Mi viejo amigo, el marinero jovial, está allí! ¡Cierto! Allí es donde está. Pero esta vez no pienso decirle a usted lo que es. Muy bien. Parece disgustado con usted. Claro que las cosas no están para reírse. ¿Dónde estará? Hágalo otra vez. Dios mío, antes nunca había guiñado el ojo. Pestaña estará en un ojo de la pobre talla. No echará esta de menos. Los dos están cerrados. ¿Qué tiempo me queda? Dispone de unos 5 minutos. Apenas nada ya. Falta una sola cosa. El arma homicida. Usted la estranguló allí. ¿Con qué? ¿Una cuerda? ¿Un cinturón? ¿Una corbata? Se incrustó muy profundamente en su cuello. Tuve que aflojarlo. Prometo que me las pagarán, maldito sádico italiano. No he oído bien lo que ha dicho. Necesita usted más ayuda. Y odio tener que empezar por una difícil pista en italiano llena de engaño y doble significado. Adelante. Adelante. Bien, pues como se acostumbra a decir en Italia, non è oro tutto che scintilla. ¿Esa es la pista? Está bien, repítala otra vez. Non è oro tutto che scintilla. Otra vez, por favor. Non è oro tutto che scintilla. Oro, ora, ¿qué hora es? No. Ora pro nobis, no tampoco. Oro. ¡Claro! El metal, tutto oro, todo oro. Scintilla. El oro scintilla, el oro brilla, sí. ¡Sí! ¡Todo lo que brilla no es oro! Muy inteligente para ser inglés. Le estranguló con algo dorado y brillante.
es una pista musical. Veamos. Dorado, notas de oro, escalas de oro, acordes, acordes, acordes de oro. La estranguló con una cuerda dorada. Y sin duda, la escondió detrás del tirador de la campanilla. Aquí. No, maldita sea. Esa canción, en otros tiempos. En otros tiempos, ver unas medias era algo escandalizador. ¡Medias! ¿Dónde ha podido esconder una media? Arriba, no, no, en una pierna. En una pierna dorada. No hay ninguna pierna dorada en esta casa. Está en este salón. Non capisco. ¡Bastardo! En otros tiempos, ver unas medias era algo escandalizador, pero ahora no. Todo pasa. El mundo se ha vuelto loco. Y así es mejor. Creo que he oído algo. ¡Andrew! ¡Andrew! ¿Qué? Están aquí. Llega la policía. ¿La tiene ya o no? El coche está llegando. ¡Échelos de aquí! Echar a la policía. Eso es muy difícil, amigo. Pero lo intentaré. Solo un minuto. Un minuto más. ¡Entreténgalos! Se lo ruego. Recuerde. En otros tiempos, ver unas medias. Otros tiempos. Oh, buenas noches, sargento. Otros géneros. Antes de la malla que el nylon. Y antes del nylon que la seda. Sí, la seda. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah. El reloj. Marca. Las medias tenían una marca en otros tiempos. Andrew, ¿puedo hacer pasar al sargento Tarrán y al agente Hicks? No, sí, claro. Adelante, caballeros. Adelante. Entren. O es más correcto decir el inspector Plodder y el sargento y el agente
invisibles. Gracias, sargento. Por ahora no les necesitamos. Muy bien, señor. Siempre a sus órdenes, inspector. Buenas noches, sargento. Buenas noches, señor. Buenas noches, agente. Buenas noches, señor. Primero, supongo que querrá usted que le hable de Taya. Vino aquí ayer cuando yo preparaba el numerito de Doppler. Y yo le conté el juego que usted me hizo con el revólver. Ella no se sorprendió. Conocía muy bien la clase de juegos que a usted le gustan. El tipo de humillaciones al que le encanta someter a otras personas. Entonces le expliqué que yo deseaba practicar cierto juego con usted. Y le pedí que me prestara una media, un zapato, una pestaña postiza y esa pulsera que usted le regaló. A ella le gustó la idea de ayudarme, igual que a Joy, su compañera de apartamento. ¿Quiere telefonear a Taya? Ahora sí que hablará con usted. Pero me imagino que no tiene usted muchas cosas que decirle, ¿verdad? Ella no es realmente su amiga, ¿eh? Me dijo que usted no le ponía la mano encima desde hace más de un año. También me dijo otra cosa, que usted es prácticamente impotente. Claro que a lo mejor le seleccionan para la próxima Olimpiada. Y para acabar, le diré que yo no juego a ningún juego por deporte. Y muy especialmente a juegos de humillación. Ya sé demasiado sobre eso. ¿A dónde va usted? A buscar el abrigo de pieles de Marguerite. ¿Ella no volverá? No. No volverá. Vivo como quiero vivir. ¿Sabe? He estado pensando sobre ese escritor del que usted me habló. Y, en mi opinión, sus novelas policíacas son la normal recreación de las mentes ignorantes, atrasadas, retorcidas e innobles. Con su permiso, voy por el abrigo. Yo estaba trabajando en mi estudio cuando oí un ruido. De modo que cogí mi revólver y vine aquí a ver qué pasaba. Y encontré a este hombre bajando las escaleras con el abrigo de mi mujer al brazo. Le di el alto. Pero no me hizo el menor caso. Se dirigió hacia la puerta con la intención de escapar. Naturalmente, tuve que disparar. Yo apunté bajo. Créame, inspector, fue así. Pero ocurrió algo espantoso. Que le maté sin querer. Bien, señor White. No tiene usted por qué preocuparse. Eso es algo que le puede ocurrir a cualquiera.
No le dejaré salir de aquí. ¿Qué pretende? No quiero que pueda decir nada a nadie. No debe usted hablar. ¿Y a quién? ¿A quién iba a decírselo? ¿A quién puede interesarle? A una persona mucho, a Margaret. Especialmente a ella. ¿Qué va a hacer entonces, Andrew? ¿Disparar sobre mí? ¿Empezar otra vez el juego? Exacto. Ya no resultaría. ¿No? ¿Y por qué no resultaría? Por lo que realmente ocurrió después de marcharme el viernes por la noche. Siga. ¿Qué ocurrió realmente? Llegué a casa borracho, sucio, aturdido y humillado. Pasé despierto toda la noche. A la mañana siguiente, fui a la comisaría y les expliqué lo que usted me había hecho. Y uno de ellos, el sargento Tarrán, oh sí, ese existe, me llevó a un pequeño cuarto y tuvimos una larga charla. Pero no pareció prestar mucha atención a lo que yo le decía. Así que me dije a mí mismo, este no va a tomar cartas en el asunto. No. ¿Por qué no? Conoce la respuesta tan bien como yo. A los ojos de ellos yo no soy más que un don nadie que ha enamorado a la esposa de un caballero y ha recibido su merecido. Por eso quizá no vengan a pesar de que me dijeron que sí. Pero pase lo que pase, jamás creerán sus historias de ladrones. De modo que ahora ya sabe que ha perdido. No se burlará más de mí, Milo. No he creído una sola palabra de lo que ha dicho. Es la verdad. Embustero. Telefoné al sargento Tarrán si no me cree. Usted vino aquí para comunicarme su intención de llevarse a mi esposa. Empezó por dudar de mi hombría. Se permitió decirme que solo me leían las mentes innobles. Y se burló de la gran creación de mi vida. Saint John, Lord Merridew. Bien. Ahora todas las balas son de verdad. El juego terminó, Andrew. Y yo me voy a casa. ¿Se da cuenta ahora de que usted no es un buen jugador? Un buen jugador jamás repite tres veces la misma jugada. Andrew, no lo olvide. Tiene que convencerles de que solo puede.